مندانه سپاه هم در خور تدبره ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود همین عشق و وفاداری مردم همین اشک و آه مردم همین حضور مردم در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک هایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر کرد Nos amparamos en Dios del maldito Satán. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Estamos en la clase número 4 hablando sobre el libro importante del Ayatollah Khamenei, el plan general del pensamiento islámico en el Sagrado Corán. Estuvimos hablando en la clase número 3, sobre el Sagrado Corán y la política. Y ahora vamos a hablar qué tiene que ver el Sagrado Corán con la política. Es una pregunta muy importante. Aquí nosotros damos la referencia a un libro de exégesis del Sagrado Corán que tiene más de 50 tomos. Hay un libro, se llama Nemunet, del Ayatollah Makarem Shirazi. Es un gran Ayatollah, muy, un hombre muy bueno, está vivo. Tiene cerca de 90 años. Él eh, hizo muchos libros, decenas de libros, más de 100 libros. Uno de los libros que tiene es sobre exégesis del Sagrado Corán. Uno de ellos se llama La Interpretación del Sagrado Corán. Y que esa interpretación es por eh, asuntos, podemos decir, Va, eh, eh, podemos decir, agrupar alegrías del Sagrado Corán que son sobre un mismo tema, sobre un mismo asunto, sobre un mismo terreno. Lo acumulado en cada tomo habla de un asunto específico. En el tomo 10 de Tafsir muzui la interpretación según los asuntos, en el tomo 10 se titula así, el gobierno en el Sagrado Corán. El gobierno en el Sagrado Corán. Que es decir, el tema bien político, bien específico. ¿Y de qué habla? Yo ahora no voy a entrar en las alegras, que son más de, no sé, de cientos de alegras del Sagrado Corán que hablan de la política. Solo voy a hablar títulos. Títulos de un tomo de ese libro de exégesis del Sagrado Corán que solo habla del gobierno. Bueno, uno por uno les voy a traducir. Eh, solo índice de ese libro para que usted entienda eh, qué profundo es el concepto político en el Sagrado Corán. Uno por uno. Primero, en ese libro, que es decir, eh, interpretación del Sagrado Corán según los asuntos que ahora estamos hablando en la, sobre la política, habla sobre la relación del líder, el imam y el gobierno. Eso es el primero. Quiere decir, el líder religioso, necesariamente, según el Sagrado Corán, es la única autoridad política reconocida por Dios. Quiere decir, el Sagrado Corán solo tiene un plan para la humanidad, que es el gobierno religioso islámico. Hay muchas salidas del Sagrado Corán que hablan de la importancia del gobierno islámico. Hay muchas salidas del Sagrado Corán que hablan de diferentes tipos de los gobiernos y los comparan. Por ejemplo, el gobierno de Faraón, que era un arrogante, un soberbio, que el Sagrado Corán habla de muchos engaños, conspiraciones y trucos que tenía Faraón para humillar a su pueblo. Que la verdad eh, muchas veces coinciden con muchos políticos de los, de los Estados Unidos. Una vez yo en Colombia tenía una charla así. Uh, hice una comparación entre uh, Obama, era tiempo de Obama, Barack Obama y Faraón. Según las aletas del Sagrado Corán que describe el gobierno de Faraón. Y también correspondí muchas salidas del Sagrado Corán que hablan de Moisés y uh, lo, uh, lo fui a comparar con el Imam Jomeini y Ayatollah el gobierno islámico en Irán. Una comparación. Faraón, Obama, aquí Moisés y Emanuel y todo eso. Y bueno, ¿se molestaron los sionistas? Por supuesto, se van a molestar. Habla de diferentes tipos de los gobiernos, habla de los objetivos del gobierno islámico, describe al gobierno islámico cómo debe ser. Hay muchas alejas que van a hablar de la autoridad de parte de Dios. Este asunto que el gobernador musulmán es el representante del pueblo para el gobierno. Que es decir, es representante del pueblo para gobernar. O es autoridad de parte de Dios para gobernar. O ambos conceptos. Una vez el pueblo lo vota y lo elige democráticamente y va a ser el gobernador. Con Wali o es una autoridad de parte de Dios. En persa dice mashuyat, mahuyat, autoridad divina y elección del pueblo. ¿Cómo se juntan estos dos conceptos? Eh, algunos en Occidente dicen teocracia y democracia. No estoy de acuerdo con ambos conceptos porque tiene definiciones occidentales. No, ni el gobierno islámico ni es teocracia ni es democracia. Porque nosotros consideramos que ambas partes tienen problemas. Por, por esto Irán no se llama. El, por ejemplo, la República Democrática de Irán, no. Se llama República, quiere decir, del pueblo islámico. La relación entre la religión y el gobierno, las normas divinas y el gobierno, fundamentos del gobierno islámico, eh, estatua y eh, sistema legislativa del gobierno islámico. Todo está, de, estos están en el Sagrado Corán y cada uno que les. Escribo, tiene alellas en el Sagrado Corán. Congreso de diputados, representantes del pueblo y cómo eso puede funcionar. Y cómo ellos pueden eh, interpretar o definir normas que sean islámicas. El sistema del gobierno islámico en el tiempo del profeta del Islam, salallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Caracteres y condiciones para que una persona puede tener un rol ejecutivo en el gobierno islámico. Condiciones de un buen gobernador musulmán. Combinación del poder en sistema ejecutiva del gobierno. La cultura o el de la sistema, o mejor dicho, eh, el sistema política cultural. En, la, eh, en el gobierno. ¿Cómo es el formato de elegir el jefe ejecutivo en un gobierno? El sistema judicial en gobierno islámico. Los castigos penales. Bueno, en Occidente muchos han escuchado de eso y muchas veces con muchos defectos y con muchas mentiras. Pero Islam tiene un sistema judicial, un sistema penal, castigos, normas, todo, todo lo tiene. Las normas sobre las cárceles pueden ser no, como la filosofía y diferentes tipos de cárceles. Cómo hay que tratar a los eh, prisioneros. Manejar a los, eh, al medio ambiente. Ordenar al bien, impedir al mal. como el gobierno lo hace. El sistema educativo y de educación. Uh, de los niños, de educación a de los jóvenes, educación superior y todo eso. El rol de los medios de comunicación y el arte en el gobierno islámico. El asunto de la defensa, guerra, diferentes tipos de las, del jihad, las normas, la paz, prisioneros de la guerra, la relación eh, con los no musulmanes, las normas de cómo tratar a la minoría dentro del gobierno islámico y sistema de inteligencia. Hay leyes del Sagrado Corán sobre todo ello. Sistema de inteligencia, imagínese. Sí, de cómo tener un propio sistema de antiespionaje, de inteligencia, de todo eso, pero basado en el Sagrado Corán. Interesante. Hay libros que lo escribieron hermanos Sunnas y Shias, concluyendo de muchas leyes del Sagrado Corán, que de entre todos yo he visto un artículo muy bien lo había resumido en 12 eh, mandamientos, así podemos decir, 12 mandamientos principales del Sagrado Corán sobre un gobierno. Lo voy a resumir para no prolongar esa parte. Entonces lo puedes poner, eh, no 10 mandamientos, 12 mandamientos coránicos sobre el gobierno, que según muchos escritores, así es. Y Ayatollah Khamenei también da mucha importancia a estos 12 mandamientos. No solamente nombrándolos, sino describiéndolos. Primero, el gobierno islámico coránico está basado en este concepto: la unicidad de Dios, Tawhid. Quiere decir, la única autoridad, la única persona que en la tierra tiene el derecho para gobernar a los seres humanos es Dios. Entonces, Dios es quien puede dar autoridad a siguiente persona para gobernar. Entonces, necesariamente la persona que quiere gobernar debe ser representante de Dios en la tierra entonces, todas las normas aplicables a la tierra deben ser las normas de dios. eso es el primer pilar, el primer mandamiento. y exclusivamente todo está en la mano de dios. eso es el eh, primer mandamiento. el segundo. la familia. la familia es un asunto sagrado en el islam. Es el núcleo más importante que el gobierno islámico tiene la responsabilidad de servir a la familia, a proteger a la familia, ayudar a que desarrolle una familia. Y el respeto hacia los padres es una norma principal y es una obligación religiosa. Entonces el gobierno islámico debe hacer todo lo posible para hacer que la gente se casen e impida que la gente se divorcien y que eh, se disuelva una familia. Debe proteger a la familia. El gobierno islámico, por ejemplo, un, una cosa sencilla, que el gobierno islámico, por ejemplo, ayuda a que ellos van a comprar casa y que tengan algo de apoyo, no sé, algún préstamo, cosa, para que puedan eh, mantener la relación familiar y que puedan continuar como una familia la familia. Islámica solamente y necesariamente está compuesta de, por una mujer y un hombre, ¿no? Aquí tenemos canarios. Usted ponga a estos machos en una jaula y se van a matarse. La ley natural también, aunque ellos quieren contradecirlo. Entonces, el segundo mandamiento más importante es el primer núcleo reconocido social es la familia natural y es sagrado. Y Dios lo protege. Y el gobierno islámico tiene la responsabilidad de servir y proteger. El tercero, el tercero. Todos los, todos los miembros de un pueblo, todos los seres humanos en un pueblo tienen la obligación moral de servir al prójimo. Hacer todos los sacrificios posibles para servir al prójimo. Eso es el rol de cada miembro de esa sociedad. ¿Quiere decir esto? Que yo chito mi bocadillo y lo voy a dar a mi hermano, no voy a comer y voy a ayudar a ese pobre. No es solamente un hecho, un gesto moral, sino una responsabilidad social en el gobierno islámico. ¿Cómo hacer que la sociedad se convierta así? Es la obligación del gobierno islámico educar a ese pueblo que no sean egoístas. Es un mandamiento, es como un pilar del gobierno islámico. Enseñar, educar al pueblo, el sistema educativo debe ser así. Enseñar. Que tu, tu mayor preocupación debe ser servir al prójimo. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo yo consumir menos para servir más? ¿Cómo impedir que despilfarre la comida en mi casa? ¿Que pueda ahorrar más para que yo consuma? No, no. Para que puedas ayudar a lo necesitado. Entonces, dentro de eso tenemos sistema de, podemos decir, limosnas y obligatorias. Como... Homs Zakat Enfaq. Quiere decir, hacer todo lo posible apoyos materiales, espirituales a las personas necesitadas y hacer todo lo que mi prójimo necesite. Entonces, el mandamiento número tres podemos resumirlo así: Todos somos responsables y el gobierno islámico debe educar, debe educar seres humanos responsables. El número cuatro. Tener una vida moderada, desmesurada, para todo el mundo, equilibrado para todo el mundo. Ni llegar a la pobreza extrema, ni a la riqueza extrema. El gobierno islámico debe impedir que las clases sociales se, se van a alejarse, se van a diferenciar tanto. debe, por ejemplo, un pobre no trabaja, debe ayudar para que él tenga un buen trabajo. un rico está aprovechando de su riqueza y comprimiendo a la sociedad. el gobierno islámico debe pararlo. qué decir? luchar en contra de la pobreza extrema y luchar en contra de la riqueza extrema. No estamos en contra de la riqueza halal, permitido, lícito, no, hermano. Estamos en contra de que algunos se conviertan como sanguijuelas que chupan la sangre del pueblo y como de nada van a hacer riqueza. Eso es prohibido. Pero si una persona es fuerza haga plata, buen provecho. El Islam no está en contra de ricos ni está en contra de la riqueza. Está en contra de abusar de la pobreza y de la necesidad de la sociedad. Porque muchos aprovechan la enfermedad, la pobreza, la necesidad, de eso engañan a la sociedad y de ahí van a ganar mucho. El gobierno islámico debe impedirlo. El mandamiento número cinco, el gobierno islámico debe controlar las natalidades pero no el sentido occidental. Cuando usted dice en occidente controlar a la natalidad, quiere decir reducirlo. El gobierno islámico debe controlarlo para desarrollarlo más y prohibir el aborto, prohibir, eh, podemos decir, problemas de salud, o mejor dicho, impedir problemas de salud, hacer lo posible que la sociedad viva más. O mejor, y en lugar de control de natalidad, debemos decir eh, hacer lo posible para que la gente viva más. El promedio de la vida sana se aumente más. Es la responsabilidad del gobierno islámico impedir que pase aborto, sea por pobreza, por violación, todo. Eso debe impedir el gobierno islámico. Debe ser responsable de esto y apoyar a todo el mundo que tengan más hijos que se casen más temprano, en 18 o en 20 años que se casen, formen la familia, que tengan más hijos. Es la responsabilidad del gobierno islámico. Número 6. Impedir los vicios y la perversión, adulterio, traición en la sociedad. Todo lo que va a llevar a la decadencia moral ética a la sociedad. Sea fornicación, adulterio homosexual, lo que nosotros describimos dentro del sagrado Corán como la perversión el vicio el gobierno islámico debe impedir que no se desarrolle los vicios en la sociedad islámica lo debe prohibir debe hacer todo lo posible para que la sociedad islámica llegue a la perfección ética moral a la responsabilidad a la fidelidad número 7 proteger la vida humana es la responsabilidad del gobierno islámico. El gobierno islámico no tiene derecho de quitar la vida de los ciudadanos. No lo tiene. No lo tiene. Excepto algunos casos muy excepcionales que son muy muy pocas, muy pocos casos. Por ejemplo, un asesino, un violador, un pederasto violador. Estos son otra cosa. Pero en concepto general, la vida en el Islam es sagrada, la vida de musulmán no musulmán, la vida incluso de un incrédulo es sagrada, es un ser humano, la vida de los animales es sagrada, la vida de la naturaleza es sagrada. El gobierno islámico debe proteger la vida y eso es sagrado. Y incluso debe impedir que pase lo más mínimo de la violencia. Quiere decir, en el gobierno islámico, un hombre o una mujer no puede pegar a otro. El gobierno islámico debe hacer lo posible en la educación, policía, seguridad, en lo que sea, impedir que pase la violencia. Lo más mínimo grado de la violencia también es prohibido. Sea asalto, inseguridad. Quiere decir, es responsable de la seguridad de la sociedad. Seguridad absoluta, total. Quiere decir, un niño con un bolsillo, con un paquete lleno de dólar, sale a la calle. Nadie le va a tocar. Eso es la responsabilidad del gobierno islámico. La seguridad, la vida sagrada, protección a todo el mundo. No que lo hagan la seguridad como un negocio. Quien tiene plata va a tener su casa bien asegurada y otro pobre ya tiene su casa expuesta. Un barrio pobre ni tiene vigilancia y siempre están expuestos de a todo. Narcotraficantes van a gobernar en las colinas. Qué lástima con eso. Pues. Entonces el gobierno islámico número séptimo quiere decir, la vida es sagrada, hay que proteger, hay que prestar la seguridad, la protección a todo el mundo. Es un derecho de cada ciudadano que vive en una sociedad islámica. Sea cristiano, sea judío, sea no musulmán, sea musulmán, no importa. Cada ser humano, cada animal incluso, el gobierno islámico debe impedir que la gente vaya a casa para divertirse, a matar a los animales para divertirse. Esto también está dentro de las normas islámicas, imagínense. Número 8, mandamiento número 8, proteger a lo máximo derecho de los marginados y huérfanos pobres. Quiere decir, el gobierno islámico debe dar privilegio. No estamos hablando de la igualdad, estamos hablando del privilegio. El gobierno islámico debe dar privilegio a los necesitados, huérfanos, pobres, no sé, sea, madres solteras, todo lo que necesitan. Número nueve, mandamiento noveno. El gobierno islámico debe hacer lo posible que cumplan las promesas. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre los candidatos y el pueblo. Muchos candidatos vienen a prometer cosas mentiras y dejan al pueblo. Entre el pueblo. Por ejemplo, yo voy a hacer un negocio contigo, voy a prometer algo, firmo un contrato y lo voy a faltar. El gobierno islámico es responsable de venir a pedirme cumplir con mi promesa, con mi compromiso, con lo que he prometido. Quiere decir, en, en árabe dice... Ahd y Peyman, el compromiso y la promesa en el Islam son sagrados. Y el gobierno islámico debe hacer lo posible para que la gente y los políticos y todo el mundo cumplan lo que dice, cumplan lo que promete. Número décimo, proteger a todos los ciudadanos. De que sean perseguidos, torturados, no sé, detenidos. Nadie, ni el servicio de inteligencia puede perseguir por una duda, por una suposición, por una hipótesis. No puede detener a alguien. Solo argumentos claros en un juzgado. Por ejemplo, en todo el lado del mundo hay pinchas telefónicas. Quiere decir, te van a controlar tu teléfono. Un servicio de inteligencia de tu país, cualquier país del mundo es así. En Irán no lo permite. ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, el servicio de inteligencia quiere controlar un teléfono. No lo permite. Deben presentarlo en un expediente legal. Un juez, juez lo va a revisar. Cuando va a ver que está pasando un crimen, por ejemplo, ellos son narcotraficantes. Son traficantes de droga, traficantes no sé de qué. El juez, cuando va a ver que ahí está pasando un crimen, va a permitir a servicios de inteligencia que va a controlar el teléfono. En Irán es así, hermano. Muy difícil, muy difícil. ¿Por qué tan difícil? En todos lados los servicios de inteligencia hacen lo que le da gana. En el Islam no se puede hacer esto. Si vive, si eres del Ministerio de Inteligencia. No eres que estás libre de lo que haces, no. Estás más controlado y eres más responsable de lo que haces. ¿Por qué? Porque la privacidad es sagrada. Nadie tiene el derecho de ir a fiscar lo que es privado. Por ejemplo, en el Islam, beber vino es prohibido, sí. Una persona viene en la calle, empieza a emborracharse, tiene castigos, sí. Pero una persona en su casa lo está haciendo. No se permite fiscar. No se permite a policía que vayan a buscarlo dentro de su casa. No se permite. Es su privacidad. La privacidad. Número 10. La privacidad es sagrada. Ni el gobierno islámico puede pasar la privacidad. Dios quiere los siervos obedientes, pero libre albedrío. No quiere siervos obedientes que ya por el miedo obedecen a Dios. No, eso no sirve. Un siervo que está forzado, obligado a obedecer a Dios. Eso no sirve para qué. Es como un esclavo. Dios no quiere esclavos. Dios quiere seres humanos libres que libremente han elegido el camino de Dios. Número 11. Interesante, eso ni lo puedes creer. El mandamiento número 11: No permitir a los arrogantes mostrar su arrogancia en la sociedad. Una persona tiene mucha plata y con esto quiere hacer sufrir a los pobres, mostrando tanta riqueza que tiene. El gobierno islámico es responsable de no permitirlo. Quiere decir, una persona quiere mostrar su soberbia. El gobierno islámico es responsable de no permitirlo. Ostentación. Ostentación. Todo eso, no permitirlo. 12. El gobierno islámico es responsable de apoyar al, a su pueblo y a todos los creyentes y a los marginados del mundo en la relación internacional. Quiere decir, el gobierno islámico debe tener tanto poder, tanta fuerza, poder militar, fuerza, influencia política en todo lado del mundo para que pueda apoyar a todos los oprimidos del mundo y es responsable de ir a defender a todos los marginados y oprimidos del mundo. Eso es responsabilidad del gobierno islámico. Interesante, ¿no? Número 12. En relaciones internacionales, el gobierno islámico es responsable. Apoyar a los creyentes. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy al extranjero, veo a un musulmán, no es iraní, pero cuando yo voy a hablar con autoridades políticas, digo, mira hermano eres una autoridad política del gobierno islámico, no de Irán. Entonces, él es parte del gobierno islámico. Debes reconocerlo. Eso cuesta, ¿sí? Pero bueno. Terminamos la clase número cuatro. Otra vez volviendo a esa pregunta. Ya que hemos conocido tantas cosas sobre pol la política en el Sagrado Corán, y hay mucho más que, inshallah, en siguiente clase número cinco, Vamos a hablar de la primera que hace Dawit el habla. Él siempre recita una ley del Sagrado Corán. Después va a dar una interpretación con una visión mucho más amplia sobre asuntos políticos y de la sociedad. Entonces llegamos con esa pregunta: ¿Qué hacemos con el Sagrado Corán? ¿Lo descuidemos, lo censuramos o lo aceptamos? Quedamos con esa pregunta. Hasta la siguiente clase. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comparta esa clase. la hace. que Dios le bendiga. Muchas gracias. Wa rahmatullahi wa que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.